Eran las 12:30 cuando el celador, el vigilante de San Juan, nos llamó que se nos estaba prendiendo el carro. Nos habían prendido el carro. Nos levantamos, apagamos con agua. Nos apagamos con agua, después con el extinguidor. Y ustedes ya pueden ver las fotos y todo lo que hay, cómo quedó el carro. Bueno, ¿y qué piensa usted al respecto? ¿Qué pudo haber pasado ahí? Yo creo que es como atemorizando, porque el problema es por la junta. Primero que porque no me retiraba de la junta cuando fui elegida y me amenazaron. Ahora por una vía que está registrada en los planos, ya se pasó un derecho de petición. El señor Fernando Pulido se acercó aquí al terreno y dijo que realmente esto es una vía, está así en los planos, esto no me lo estoy inventando yo, esto no es si yo quiero, si es vía o es zona verde, esto es una vía. Entonces he tenido problemas con los vecinos del Berlín 2, donde ellos manifiestan no aceptar, hay como 7 familias donde dicen no aceptar, me han agredido, me han dado amenazas, que tenemos un carro, que más queremos. Que tiene un pedazo de tartala, que ahorita ya no la podemos tener ahí, que entonces la vamos a subir a un andén, que qué vamos a hacer con ese pedazo de tartala. Entonces todo eso da mucha influencia a sospechar. No estoy acusando a nadie porque pues, no tengo pruebas, pero es de sospechar que sea como sea que me tengo que salir de la junta. Pero usted ha evidenciado que ya ha sido amenazada en reiteradas ocasiones. Sí. ¿Hace cuánto viene esto? Esto viene desde el año pasado. Primero por la antigua junta que había aquí en el mismo barrio, por una asociación y unas cuentas. Entonces también fui amenazada ahí. Y ahorita pues acá con lo de la vía. ¿Y cómo son esas amenazas? ¿Por escrito, telefónicamente, personalmente? Personalmente. Las amenazas de la junta anteriormente aquí de las Acacias fue personalmente. ¿Usted ya tiene identificadas esas personas? Sí, claro. Tengo una demanda porque fui atacada. Mis hijos fueron atacados por 7 señores que eran hermanos del expresidente de la junta. Tengo ese reporte en la fiscalía con medicina legal. Todos tenemos reporte de medicina legal donde fuimos atacados por 7 hombres. Hace un momento estuvo aquí el comandante de policía, el capitán Arenas. ¿Qué le dijo? Él le comentamos la misma situación. Me dice que tengo todo el apoyo de él. Le comenté en que me iba a retirar. Me dice que no lo haga, pues es peor, que aquí nadie viene a hacer lo que se le da la gana, realmente así lo dijo. Le dije que qué pasaba ahora conmigo, porque el objetivo de haber quemado el carro no lo cumplieron en totalidad, que entonces ahora qué va a pasar con la casa y con mi familia. Pero no es el único carro que dejan las noches en este lugar. ¿Hay otro? No, claro, aquí se deja cualquier, antes este está solo hoy, anoche, porque aquí se quejan 5 o 6 carros, afuera del parqueadero de Berlín 2, que también quedan como 8 carros, 5 carros. Entonces esto ya no es porque sí pasó, no, esto aquí ya hay cosas ya más fuertes. ¿Con quién vive usted? Con mis hijos y mi esposo. ¿Tiene miedo en ese momento? Pues no tanto por mí, la verdad, mis hijos, mis hijos. ¿Quiénes la nombran a usted como presidente de la Junta? La comunidad. ¿Ha hablado con ellos? ¿Ha recibido respaldo de ellos? Sí, total. Totalmente, porque mis hijos no son, o sea, en este momento, si tienen algo contra mí, que sea contigo, pero no con mi familia, y en especial con mis hijos. ¿Cuál es su petición a la autoridad? El apoyo y que me den protección para mi familia. Yo le estoy hablando con el comandante para una alarma o una cámara en este momento. ¿Y cuál es el mensaje para aquellas personas que le están haciendo daño? Yo digo que hagan quizá lo que yo estoy haciendo, todo por papelería, por la ley. Si ellos tienen algún inconveniente, que vayan a planeación, hablen con el alcalde, que ellos son los que dan la última palabra, no lo doy yo, eso es cuestión de ellos. Así como lo hicimos, estuve hablando con el presidente de Berlín 2, le dije, pasemos un derecho de petición y nos evitamos tanto inconveniente, lo hicimos. Se pasó el derecho de petición, vino Fernando Pulido, secretario de planeación, dijo, realmente esto es una vía, ustedes tienen que respetarle la vía que hay acá entre los dos barrios. Se me presentaron problemas el día 12, Día de las Madres,
tuvimos dos inconvenientes en la cual pasaron, nos amenazaron, nos dijeron que nos iban a sacar, que éramos de lo peor. Me dirigí al presidente de la Junta en la noche, le dije, ¿qué voy a hacer? Yo no quiero problemas. Dígame, ¿qué es lo que está pasando? Usted como presidente, usted no habló con su comunidad, no le explicó que había venido, que pasamos un derecho de petición y que la respuesta que es una vía. Dijo, vecina, ¿yo qué puedo hacer? Si hay siete familias que no quieren aceptar. La cuadra del frente de ustedes no quieren aceptar. Ellos dijeron que hacían lo que fuera, pero que no aceptaban esa vía. Es que, y yo le dije, es que aquí no se trata de aceptar o no. Eso es algo que está en los planos, está registrado. Entonces hay que respetar cómo está ya. Usted habla que esta denuncia lleva más de un año, de que está siendo víctima de amenazas. ¿Cuál ha sido la respuesta de la autoridad respecto a investigaciones? ¿Se han llamado a estas personas alguna indagación o algo? Pasamos eso fue el 29 de diciembre cuando me atacaron a mis hijos. Eso está en la fiscalía y es la hora que no nos han llamado. Fui una vez y le dije que qué pasaba con una denuncia que tenía y me dijo que tocaba esperar. Me dijo la fiscal, dijo, toca esperar porque tengo cualquier cantidad de archivos de denuncias y es la hora en que a mí no me han llamado por esa denuncia de mis hijos.